Mientras se disputaba el encuentro entre las selecciones de Francia y Alemania en el Stade de France, París vivía una tarde enmarcada en la tragedia. Al menos 4 tiroteos y 3 explosiones cobraron la vida de 100 personas, según ha reportado la policía francesa. Usuarios de redes sociales han compartido un video en el que se escucha una detonación que incluso desconcierta a los jugadores que disputaban el partido. En el palco de honor del inmueble se encontraba el presidente de Francia, François Hollande, quien fue evacuado al darse a conocer los atentados, a fin de que pudiera atender la crisis desde el Ministerio del Interior. El partido concluyó con una victoria francesa con marcador de 2-0, pero los aficionados debieron permanecer dentro del estadio a petición de las autoridades por motivos de seguridad. El mandatario francés ha decretado estado de emergencia en el país y el cierre de sus fronteras, mientras la comunidad internacional y el mundo deportivo han condenado los hechos. MMS Televisión.